¿Para qué la aporta si no sabes usarla? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Y como viste, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que entrenar y al menos si no lo haces de esta manera, entrena en seco, que es lo que siempre les digo. Porque muchos de los amigos, y esto lo traigo a colisión, porque esta semana, incluso antes de las Navidades y ahora después de las Navidades, incluso en el día de ayer y anteayer, he estado certificando a cualquier cantidad de personas. E incluso personas a las cuales le agradezco, me han traído familiares allegados también para certificarse y obtener su licencia de porte oculto. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué les digo esto? Porque nadie entrena en seco, nadie entrena con bala viva, nadie entrena. Todo el mundo piensa que obtener una licencia de porte oculto ya resolviste el problema y es un grave error. Tienes que entrenar para hacer memoria muscular, tienes que adaptarte y prepararte incluso para el estruendo que hace tu arma de fuego, para poder proyectar el arma de fuego, como bien viste, sin usar los implementos de mira y poder disparar y pegar en el blanco. Las personas piensan que ya tienen su problema resuelto. Portan un arma, cargan un arma, tienen un arma en sus casas o sacan la licencia para poder decir o poder llevar un arma completamente legal de una manera oculta, pero cometen un grave error si al menos no entrenan y entrenan en seco. Es lo que yo siempre les estoy insistiendo, es lo que siempre les voy a seguir insistiendo. Pienso que algún día se den cuenta, ni que Dios lo quiera, y espero que no sea tarde, ¿no? Que se den cuenta que si no tienen entrenamiento, pues van a pasar, si es que lograra, nada más que ser un susto, ¿no? Y que no puedan defender su vida o la de su familia. En otras palabras, mi mensaje una vez más es que deben, y es una obligación, de que todo el que porte un arma tiene y debe entrenar, al menos en seco. Dedicarle algún tiempo en su casa de una forma segura, sin bala viva, y al menos entrenar, que era lo que estaba haciendo en estas clases. Incluso las personas que dicen tenerme, que vienen con alguna experiencia en porte de armas, cuando que les hago la trampa, ¿no? Que les pongo un dummy en el cargador para poderme dar cuenta de que si dan un gatillazo o no. Cuando ven que aprietan el gatillo y no sale el proyectil, me miran y no saben qué hacer. Quiere decir que en la vida real, si eso te llegara a pasar, y en este caso un proyectil por desperfecto de él, si es incluso recargado o algo así, y no detona, pues no vas a saber qué hacer. No vas a saber qué hacer. Entonces, es lo que le explico. Stop and rack. Y trae otro proyectil arriba, a la recámara, ¿no? Quiere decir que son muchos los detalles y muchas las cosas que debes hacer para poder ser un portador seguro y poderte cuidar tú y cuidar a tu familia. Bueno, una vez más, sigo insistiendo y este es el mensaje que siempre les voy a llevar. Que entrenen y lo hagan incluso a diario, aunque sea por 5 minutos, y entrenen en seco. Y por ahí, si pueden en alguna ocasión, vayan al campo de tiro y háganlo, aunque sea desde el mismo lugar, si tienes la posibilidad de poderle disparar a uno o dos blancos que te lo permitan, pues hazlo, para que puedas proyectar tu arma en dos direcciones, a una corta distancia, 5, 6, 7 yardas, no más que eso lo necesitas, y para que puedas hacer memoria muscular y seas una persona segura. Así que no me disparen al aire este año, nunca lo hagan. Una vez más les pido, porque incluso incluso el año pasado vieron desgracias producto de esto, de los disparos que hacen al aire en celebración de día de fin de año, ¿no? Espero que este video salga y si no sale, de todos modos les deseo unas felices Navidad, un próspero año nuevo. No me disparen al aire, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo. Gracias. Bye.